verdad que los tiempos nos van exigiendo nuevas estructuras, nuevas instalaciones para bienestar de nuestros internos. Aquí hemos logrado restaurar un estado que siempre hemos dicho queríamos un barcito para nuestros abuelos, ¿no? Ya no queríamos un edificio muy antiguo, que ha cumplido años también con nosotros, 28 años, y necesitábamos que vamos el año pasado, hemos logrado refaccionar el lavadero, hemos logrado refaccionar nuestra cocina, y hoy, gracias a Dios, hemos logrado refaccionar en su totalidad el salón comedor, para bienestar, para que nuestros internos se sientan en comodidad. Decirle a la señora ministra, muchas gracias por darnos la libertad de trabajo, al señor secretario por las oportunidades, que también es un amigo de nuestra casa, que cada vez que lo hemos necesitado hasta acá, al señor intendente municipal, que siempre, a veces, a cualquier hora lo llamamos por teléfono para pedirle alguna cosa y nunca nos ha negado de poder brindarnos. Estos días también estamos terminando, señora ministra, el nuevo tanque de agua que venimos realizando ya está en su fase final y seguramente con esta nueva estructura vamos a dejar de sufrir por el agua de todos los años que siempre estábamos reclamando. Muchas gracias a todos. Queridos abuelos, abuelas, amigos de Tartagal. Bueno, la verdad que siempre es un placer venir a este lugar, venir a este dispositivo de protección de nuestros adultos mayores. Y hoy, en esta oportunidad para inaugurar esta obra, esta remodelación del comedor, como bien decía Silvita, es un espacio en donde nuestros abuelos y nuestras abuelas comparten gran parte del día, no solamente almuerzan y ingieren sus alimentos, sino además conversan y comparten un lindo momento ameno que sin lugar a dudas lo hacen ameno y con mucho amor todos los trabajadores y trabajadoras del hogar. Esto sin lugar a dudas es posible porque existe en nuestra provincia un proyecto político y una decisión política institucional de trabajar sin lugar a dudas por los que menos tienen, por los que más sufren, por los grupos en situación de vulnerabilidad, por aquellos sectores de nuestra población y de nuestra sociedad que por años han sido postergados en nuestra provincia. Y esto es posible también porque se ha tomado la decisión, nuestro gobernador Juan Manuel Urtubey ha tomado la decisión de descentralizar las políticas sociales y fortalecer las políticas y las gestiones municipales en lo que hace a políticas sociales, en lo que hace a obra pública, y ahora también seguramente avanzamos en lo que tiene que ver con obra del área de salud. Esta integración, esta que permite la descentralización, es nada más y nada menos que llegar más rápidamente y con más eficiencia a aquellos que lo necesitan. Entonces, fortaleciendo los gobiernos municipales a través de esta descentralización, que es transferencia de recursos, pero también transferencia de fortalecimiento institucional, logramos que los intendentes, que son los compañeros y compañeras, los amigos, los 59 intendentes de la provincia, que son los que están al lado del pueblo, escuchando las necesidades y las inquietudes que todo el pueblo tiene, puedan cumplir de manera más eficiente con esas necesidades y con esos pedidos. Esto es, no es otra cosa más que proteger los derechos humanos y hacer la realidad entre todos, porque juntos podemos, mayor inclusión, mayor integración, mayor equidad. Vengo del municipio de Morillo, de distribuir entre asociaciones de pequeños productores subsidios que le van a permitir a estos pequeños productores hacer un relevamiento y un registro de toda la situación de los poseedores de tierras en nuestra provincia, y también les va a permitir lograr desarrollo local en el lugar donde lo vio nacer. Esa es uno de los pilares de nuestro proyecto político, que la gente pueda seguir viviendo en el pueblo donde nació y pueda seguir desarrollando económica y humanamente en la tierra que los vio nacer, sin necesidad de desplazarse. En nuestra provincia, desde el 10 de diciembre del 2007, la provincia es un todo y todos somos ciudadanos y ciudadanas con derechos a tener derechos. Y se acabó esto de que Salta se acababa en el río Bermejo y muchas veces en la rotonda de Limache. Entonces este es un año muy importante, un año donde vamos todos a poner en manos del pueblo la decisión de decidir, valga la redundancia, si queremos ratificar, que sin lugar a dudas va a ser así, ratificar este camino que hemos iniciado en el 2007 de crecimiento, de integración, de inclusión, del Estado a disposición de la sociedad, de a disposición de los ciudadanos y ciudadanas, y no los ciudadanos y el pueblo a disposición de un Estado que solamente trabajaba para el gobernante de turno.
Recordemos entonces que durante 12 años en esta provincia se olvidaron de San Martín, se olvidaron de Rivadavia, se olvidaron de Orán, se olvidaron de la mayoría de los salteños y salteñas. Y recordemos y ratifiquemos este camino que sin lugar a dudas va a ser de Salta, además de Salta la Linda, como dice nuestro gobernador, Salta la Justa. Sigamos trabajando entonces por más inclusión, por más atención. Bienvenida, ministra María Falchi, que la verdad que la tenemos trabajando toda la semana acá en la ciudad de Tartagal, en el departamento de San Martín, Rivadavia. Mi amigo Marcel Fuentes, gracias por estar también con todo lo que es la inclusión, el trabajo social, señor presidente del Consejo Liberante, señores concejales, señores secretarios del gabinete, señores representantes de instituciones, señores abuelos que están viviendo acá en este hogar, que día a día vemos que está mejorando su estándar de vida, mejorando las posibilidades de desarrollarse, de poder tener una juventud, como dicen, la tercera edad con mucha inclusión, con mucho trabajo, con poder disfrutar de este ambiente que seguramente es el ambiente que más usan, donde realmente tiene un televisor plasma, donde va a tener aire acondicionado, donde seguramente Luis le va a preparar ricas hamburguesas y demás en cocina. Creo que un lugar que en un momento, en otro gobierno, estaba abandonado, si no fuese por las instituciones como el Rotary Club, realmente eran instituciones que tenían muy, muy poca ayuda del Estado. Y hoy vemos que hay mucha inclusión, que hay mucho trabajo social, que los abuelos pueden hacer algún deporte, ajedrez, deporte y ciencia. Y la verdad que, bueno, muy pronto vamos a tener algunos amigos que están jubilando. Bueno, acá hay lugar, busquen más habitaciones. Hay muchos que miran hacia abajo, que ya están jubiladitos y por ahí no quieren reconocer. Pero la verdad que da gusto venir a una institución como esta y encontrarla tan linda, ¿no? Todas las veces que venimos a disfrutar, si no es algo que ha preparado Marcel con Luis, es un avance importante de esta institución que ha nacido con mucho esfuerzo, ¿no? Con un esfuerzo que, como decía, el Rotary Club, por ahí solo, en algún momento el Estado ha sido parte en algunas cosas, solamente un par de empleados, y de repente viene nuestro gobernador, que tiene una política muy inclusiva y realmente tomó este hogar como propio, y cada vez que uno viene y encuentra cosas muy lindas. Gracias a todos los que están haciendo posible esto, gracias Luis por prestarnos siempre las habitaciones como si fuese un hotel. Tenemos 12 lugares acá que viven llenos porque la municipalidad lo usa constantemente, y bueno, cuando uno te da uno con mucha gana, con mucho entusiasmo, también colabora, ¿no? Así que la verdad que, como decía mi secretaria, mi directora de programa descentralizado, Juntos Podemos, ¿no? Es la única posibilidad que tenemos de que las cosas salgan adelante. No hay una institución, no hay una persona que pueda cambiar las cosas, sino es que nos ponemos de acuerdo todos y transformamos esta institución, esta ciudad, esta provincia, y por qué no la Argentina, ¿no? Muchas gracias y felicidades a todos.